Good evening. Good evening. Good evening. Party the ones that I know, right? How are you today? Go. Good. Go. I'm okay. I hope that you are okay and you are happy to begin today the class, this course. Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. Hi. Oh, my assistant, Rafael. Hello, again, the ones that were with me, and welcome to this course, everybody. Hello, Manuel. Hello, teacher. Good night. How is everything? Are you happy? Okay. Today is our first day of the our first day. We have the introduction. Okay, introduction of the course is in Spanish. Así como les di yo la introducción cuando tuvimos en el nivel 1. Bueno, ustedes, todos ustedes estuvieron en el nivel 1. Así también se les va a dar hoy. Ya estuve viendo yo en la plataforma y creo de los que estuve viendo ahí como que solo faltaban dos que se inscribieran. Creo que todos ustedes ya están en la plataforma, según ya veo. Ok, let's begin. Let's begin. Okay. Este curso se llama English for Work Program Course. Y es inglés para el trabajo. Es inglés para el trabajo. Sí, es un inglés para el trabajo, más que todo es un inglés formal. Pero mira, pues.
Bueno, como les estaba diciendo, es un inglés formal, no es así como coloquial, o sea, no son de conversaciones así como de un inglés como de calle, podemos decir. No es, ¿verdad? Porque un inglés abarca completo, abarcaría también ese tipo de inglés, porque hay que saber frases coloquiales que se usan en el día a día, pero se les trata de introducir lo más básico que usted ocuparía también en el día a día, pero más que todo como tipo de empresa, ¿verdad? Y un inglés que también le puede servir en un call center, porque los call centers piden inglés formal. Entonces, por eso se le llama English for Work Program, que es para el trabajo. Okay, comenzamos hoy. Mi nombre es Sandra Sánchez. Ya vi yo quiénes están ahí. Ustedes son 21 estudiantes, 12 de ustedes ya estuvieron conmigo el módulo pasado. Okay, entonces vamos a hacer un repaso de lo que es el uso aquí de la plataforma. Vamos a ver. Primeramente, veamos que para que ustedes sean promovidos, es necesario que ustedes tengan el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ese 80% es en la plataforma, ¿verdad? Porque ahí es donde a ustedes se les evalúa las tareas y las evaluaciones. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. O sea, todos los días, todas las noches se recibe la clase, luego se pasa ese video que se graba de la clase, se pasa a YouTube. Entonces, si ustedes tienen acceso a la plataforma de lo que es el canal, pueden verlo en la noche, ¿verdad? Pero el video en lo que es el de parte de inglés corporativo lo ingresan hasta las primeras horas del siguiente día. Ustedes lo que tienen que hacer es, si tienen dudas de cómo es un tema, de algunas cosas que ustedes van a ocupar para llenar la plataforma, necesitan ver el video. Entonces ahí sí, siempre, todos los días se pone el video para que ustedes puedan completar sus tareas. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes a la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFOR semanalmente. Ustedes comenzamos hoy un martes, ¿verdad? Comenzamos un martes y cada martes, digamos el siguiente martes, yo les estaría pidiendo a ustedes que tengan ya la... Bueno, en la mañana, ¿verdad? Pero en realidad es en la noche del lunes. Dice, la fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el lunes 12 de junio, antes de la medianoche. Entonces, ese mismo lunes también se revisan las tareas, se revisa todo. Se revisan tareas, se revisa el examen. Entonces, digamos, en la noche, que como aquí les estaba leyendo martes, pero no es como nosotros comenzamos. El martes tiene que ser el lunes en la noche, que es donde se termina. Entonces, el lunes 12 de junio es el midterm. Y ya les voy a enseñar las otras fechas, ¿verdad? Porque les tengo que explicar las fechas por cada semana y cómo funciona eso de las sesiones. Dice, la fecha límite para terminar el examen final es el lunes 26 de junio, antes de la medianoche, que sería la fecha que se estaría terminando el curso. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza el material de ceros en ninguna sesión. Vaya, el material, a ustedes se les pide de que usted descargue el manual. Usted lo puede descargar de la plataforma y lo imprima. Ya lo tiene listo usted para todo el curso. Y usted en la clase va a ver cómo se le va a facilitar que los ejercicios lo llene ahí en físico, con lapicero, porque si usted lo llena en la computadora, se le puede hacer un poco más complicado por lo que rápido que tiene que hacerlo.
Y si es en teléfono, aún más, se le complicaría un poco estar llenando ejercicios en el celular. Así que desde ya les digo de que lo más pronto que puedan, hay que descargar ese manual y hay que imprimirlo para poderlo tener en la clase. Donde dice no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿verdad? Eso ya se lo explicaron a ustedes en el primer módulo. Que no se pueden poner videos de YouTube ni sitio web en la clase. Por eso es que se mandan en el grupo. El grupo es como el segundo plataforma que nosotros estaríamos usando en la clase. Ya, alternamente. Entramos a Zoom, pero también entramos a WhatsApp por varias actividades y comunicación que tenemos durante las clases. Entonces, allí donde a ustedes se les envían videos, si hay que ver videos, allí se les envía sitios de YouTube, si hay de web, quiero decir, si hay alguna actividad o ejercicio o juego, inclusive, que yo les envío allí, es en WhatsApp. Cuando ustedes entren a la clase, tienen que estar, si ustedes están en computadora, tiene que vincular el WhatsApp para poderlo usar en la clase, para actividades, ¿verdad? Bueno, eso sería en esta primera parte. Veamos la siguiente. Requerimientos. Se les pide a ustedes que ustedes escriban el nombre completo al conectarse a la plataforma. Nombre completo, dos nombres y dos apellidos. ¿Verdad? Aquí ya estoy viendo a varios que me tienen solo un nombre y un apellido. Tienen que ser los dos nombres. Los dos nombres y los dos apellidos. Estoy viendo a Clara, por ejemplo. Tiene que ponerme los dos nombres y los dos apellidos. Estaba viendo también a Francisco. Dos nombres y dos apellidos. Quiero ver quién más. Michelle Escamilla. Dos nombres, dos apellidos. Zulma, ¿verdad? También. Zulma tiene que ponerme los dos nombres y los dos apellidos. Y aquí, alguien que es de apellido Varías, no sé de qué es este número, pero sí tiene que ponerme, por favor, dos nombres y dos apellidos. Veamos. David Alberto, no sé si solamente Martínez tendrá, pero si tiene otro, por favor, póngalo. ¿Por qué es que se les pide? Porque aquí entra, todo esto lo controla INSAFOR. Ustedes saben que ustedes están con INSAFOR. El INSAFOR contrata a inglés corporativo, ¿verdad? Para que a ustedes les sirvan las clases. Pero ellos les están a ustedes supervisando todo. Les supervisan asistencia, si ustedes trabajan, y si ustedes tienen nombre completo y la cámara encendida, eso también le supervisa el ENSAFOR. Vamos a ver sobre la cámara encendida. Veamos, aquí es la asistencia. La asistencia al 100% de las clases. Cumplir con las 120 minutos clases genera asistencia efectiva por cada sesión. Vaya, en esta parte se les explicó, ¿verdad? En el nivel 1, que si el docente no tiene el permiso, podemos decir, para darles permiso a ustedes, valga la redundancia. O sea, nosotros no podemos darles permiso a ustedes, pero tampoco inglés corporativo. En realidad, inglés corporativo tampoco le da. Lo único que ustedes, si alguna vez tienen emergencia, tienen que avisar ahí en inglés corporativo para que ellos sepan la razón, porque si no, los van a llamar. Bueno, me imagino yo que más de ustedes, cuando han faltado, ya les pasó, que cuando ustedes faltan, les llaman para saber la razón por la que usted ha faltado. Pero si usted en avanzado se comunica con ellos, ¿verdad? En este caso, ustedes ya vieron en el grupo que la encargada del grupo se llama Fabiola. La que va a estar encargada de ustedes, ahí ya les puso, ¿verdad?
Cualquier cosa con ella se llama Fabiola Ramos. A ella le pueden escribir ustedes en el personal, ¿verdad? En privado, diciéndole la razón por la que van a faltar. Y no es porque se les va a dar el porcentaje, ¿verdad? Porque el porcentaje ustedes siempre lo pierden, aunque avisen. Eso quizás no se entendió mucho en el primer nivel, pero varios, lamentablemente por eso reprobaron el curso. Aunque lo terminaron, pero reprobaron el curso porque no llegaron a la porcentaje mínimo de asistencia. Entonces, si usted falta, no es que le estén perdonando esos minutos siempre les va a faltar. Vaya, ahora bien, si usted va a faltar, como ya les digo, el permiso no se lo va a dar ni yo ni de inglés corporativo. Permítanme. Bueno, tal vez no gritan muy fuerte, que a esa hora casi siempre pasan los del PAN. Le estaba explicando de que si ustedes van a faltar, avisen para que en inglés corporativo sepan la razón que ustedes ha faltado. Para que ellos no deduzcan que usted ha faltado por falta de... O sea, ha faltado solo por faltar, sino que hay una razón fuerte. Y entonces... Ellos podrían no perdonarle los minutos, sino de que entender y ya no llamarlo, ¿verdad? Porque si lo llaman es para saber la razón. Entonces, yo les propongo a ustedes de que si ustedes tienen alguna emergencia, ¿verdad? Entonces, comuníquense conmigo para ponerles alternativas, porque alternativas hay. Entonces, para que yo les explique en qué forma usted puede hacer. Yo me acuerdo que el módulo pasado lo hicimos con algunos que se comunicaron y expusieron la razón por la que iban a faltar, y con algunos que trabajan a cierto horario, que no pueden asistir toda la jornada, pues también, pero ustedes tienen que comunicarlo para que se entienda, porque ustedes entran al grado, ¿verdad? Mejor dicho, a la reunión, entran como oyente, digamos, sí, en ciertas situaciones, pero como uno ya tiene su planificación de la clase, uno ya sabe de que va a ser una actividad en la cual ustedes están envueltos para participar, hacer conversaciones, juegos, práctica, todo lo que se pueda hacer, ¿verdad? Y en el caso de que algún estudiante ya se haya llegado a un acuerdo, que ese día no va a asistir por cierta razón o cierto momento, ¿no? Por el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces uno se adapta a ese estudiante. Lo que sí le voy a decir es de que estas clases son para participar. Aquí usted no puede venir solamente, conectarse solo por oír. Al menos que sea oyente por las razones que ya le dije. Porque usted ya pidió permiso porque tiene una emergencia. Y se le ha llegado el acuerdo que usted se va a conectar como oyente en ese momento o ese día por la emergencia que ha tenido. Pero de otra manera usted tiene que participar. Bueno, voy a seguir leyendo aquí. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40. La verdad, así llamado en voz, ¿verdad? Diciendo el nombre solo lo hago una vez. Pero... Si no llamarlo, siempre lo hago. Yo ya a veces cuando ustedes ya les paso la asistencia, así que lo llamo uno por uno, yo ya la he tomado antes. Porque yo voy viendo quiénes están. Yo ya me memorizo los nombres, ya sé quiénes son los que están antes de que yo los llame. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Y tener cámara encendida, ¿verdad? Ese es por respeto más que todo, por respeto. Porque si, digamos, usted tiene ahí, está, ¿verdad? Se ve que está, pero no tiene cámara encendida y no dice presente, entonces a lo mejor no está.
Está ahí conectado, pero usted no está ahí en la clase. Entonces uno deduce, ah, fulanito, entonces no está. El de seguro está haciendo otra actividad, ¿verdad? O es lo que uno puede deducir. Entonces, cuando uno le llama a la asistencia, tiene que decir presente. Bueno, en el caso de inglés, tiene que decir present. Present. Sesiones de 1 a 1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Esto ya lo expliqué. Estos 10 minutos se hace por orden de lista. Lastimosamente, hay veces no se puede hacer con cierto participante porque ese día no asistió. Y uno tiene que saltarse, ¿verdad? Pero sí. Ustedes son 21, me alcanza uno para cada día. Y eso es para darle una atención. A mí me gustaría en realidad darles atención personalizada a muchos en cada clase, porque uno de docente, uno bien sabe cuando el estudiante, uno va viendo el progreso del estudiante, uno inclusive en cada clase. Y uno no ya sabe cuando el estudiante como que el tema no lo comprendió mucho, está teniendo problemas. Pero a pesar de que la sesión de 1 a 1 solo es una vez por módulo, no quiere decir que ustedes no tengan la facilidad y derecho, diría yo, de comunicarse conmigo en WhatsApp diciendo duda, ¿verdad? Pidiéndome alguna cuestión que no haya entendido y pues yo se las puedo aclarar, ¿verdad? Yo creo que varios el módulo pasado tuvieron esa confianza de hacerlo, pero los que no, todavía no la tienen mucho, háganlo. Dudas ahí en la plataforma, cosas que no puedan llenar, todo eso ustedes lo pueden hacer en WhatsApp. Botón silencio, mute. Toda la clase tiene que usted estar en mute, o sea, botón silencio. El ambiente donde usted esté recibiendo la clase tiene que ser un ambiente silencio. Aunque usted tenga apagado el micrófono, pero cuando usted lo enciende, bien se oye si hay gente allí hablando, música. Entonces no tiene que haber ni música ni aparatos encendidos como televisión cerca o personas ahí, ¿verdad? Digamos usted en la sala y todas las. Y es un ambiente que no se podría estar tanto en silencio, entonces se les pide que por favor la clase la reciban en un ambiente de silencio. Cuando ya usted encienda su micrófono para participar, no se tiene que oír ese ruido en el fondo. ¿Okay? Eso es lo que se le solicita, ¿verdad? Si usted no puede hacerlo porque definitivamente no tiene un espacio así, pues se le entiende, ¿verdad? La cámara tiene que estar encendida. Ese requisito de INSAFOR no es porque yo se los pida, sino que es INSAFOR que se los pide. Es un requisito. Todos los días yo les voy a estar recordando esto. La cámara encendida, por favor. Cámara. Okay. El chat es un medio alterno, casi terciario, diría yo. Porque a veces yo no tengo tiempo de leerlo durante la clase. Entonces no es tan inmediato que se lee, pero sí es una alternativa para preguntar cosas en la clase. Breakout rooms. ¿Qué son los breakout rooms? Ustedes ya tienen experiencia. Los breakout rooms son pequeñas salas. Ahí lo que se hace es ir a hacer conversaciones, ir a trabajar, no ir solo a estar ahí por estar. Los breakout rooms es el espacio donde usted tiene que participar, tiene que colaborar con el grupo que se le ha dado. Tiene que ser una cosa colaborativa, ¿verdad? No es que solo uno va a hacer todo y los demás van a ver, ¿no? Todos tienen que participar. Y si alguno de sus compañeros tienen problemas que no está comprendiendo el tema, los demás pues pueden ayudarlos. Por eso les digo, es un espacio de colaboración, de participación.
botón ask for help es cuando están en el breakout rooms, pues hacen, ustedes aprietan ese botón, ¿verdad? O sea, le dan clic, mejor dicho. Y yo entiendo que usted quiere asistencia, entonces entro y ya ustedes hacen la pregunta. Respeto ante todo, ¿verdad? Respeto entre compañeros, respeto para el docente, en este caso yo, y yo para con ustedes, por supuesto. Vaya, aquí las sesiones que les decía yo, estas son, ¿verdad? La sesión 1 es del 30 al 5 de junio, del 30, o sea, de hoy al 5 de junio. La sesión 2 es del 6 al 12 de junio y ahí es que se hace el examen midterm, o sea, el examen de medio curso. Semana 3 sería la sección 3 del 13 al 19 de junio y en la semana 4 sería del 20 al 26, que ahí sería the final exam. Vaya, eso en cuanto a las fechas, aquí como ya les digo, se va a quedar grabado el video, ustedes pueden volver a rechequear toda la información que yo les he dado en este momento. Y les voy a enseñar lo que es el, en este momento, lo que es la plataforma para que ustedes vean quiénes están y cómo es que, un recordatorio de cómo trabajan ustedes, ya creo que ya tienen experiencia. Ya no necesito yo explicar mucho. Vaya, aquí está lo que es la plataforma. Usted va a cubrir las cuatro secciones que yo les acabo de dar las fechas. La sección 1, sección 2, 3 y 4. Usted ya sabe, ¿verdad? Solo tiene que darle clic ahí a comenzar y comienza usted con sus tareas. Aquí le doy un clic. Y ya comienzo yo a hacer la tarea 1, que sería la que hicieran hoy en la noche, primero Dios. Y así, ve el video hasta mañana, va a estar ya puesto en la plataforma. Tarea 2 y así sucesivamente. Aquí en el, vamos a ver lo del, ¿quiénes están? Vaya, ahí como ustedes pueden ver, Alfredo Enrique, Alison Margarita, Carlos Jonathan, Clara Marina, Dani Abigail, David Alberto, Erika Michelle, Francisco, Jaime Vladimir, Jenny, José Leonel, Jocelyn, Julia Margarita, Lady, Luz, Manuel, María Ortega. Ve, ya hay alguien que ya comenzó a trabajar, ve. Rafael, ¿verdad? Reina Milagro. Y los que veo que no están todavía, no sé por qué razón es, me los puedo bien, por eso sé que no están. Es Marcos y Zulma. ¿Verdad? Ustedes no están aquí. Marcos y Zulma. ¿Pero por qué, teacher? Había que volver a hacer Sí, tiene que volverse a registrar. Tiene que volver. Yo pensaba que el mismo lo íbamos a usar, dice. Fíjese de que no sé cómo, ¿usted cómo hizo para entrar aquí, Rafael? Ahí dieron los enlaces, y ahí me registré. Eso lo dieron el sábado que tuvimos el la sábado. Reunión. En los enlaces que mandaron, ahí he registrado uno. Ajá, tiene que volver a poner la cuenta y vea que sí, la cuenta y la clave que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿va? Así hizo Rafael.
No, yo no hice así, solo le di al enlace y ya aparecía registrado automáticamente. Ya no introduje ninguna clave de nada. Yo sí tuve que colocar la clave. Vaya, algunos entraron automáticamente, otros con clave. Vaya, pero de todas maneras, como mi deber es ver que todos estén, entonces si ustedes no están, yo lo voy a notificar. Pero trate usted, Marco y Zulma, traten ustedes solitos y Ya traté. usted ya trató. Sí, Ya entró. ya vi. Sí. Vaya, entonces sí voy a reportar para que les ayuden. Sí, Va, porque ahí pero me de todas maneras aparecen mis datos, mírase. pero no me da para registrar. Y automáticamente va. Pero va que usted ya se vio y no está, porque yo no la vi, pero. Sí. Y de ahí creo que todos, porque no he pasado lista, la verdad, sí, para verificar uno por uno. Pero como ya sé que son 21 y solo hay 19, entonces deduzco que solo ustedes dos faltan. Pero todos los que están aquí presentes, ¿se vieron su nombre ahí en la plataforma cuando lo presenté? Yes, teacher. Yes. Va. Yes, teacher. Vaya, entonces que deduzco que solo ustedes dos me faltan. Vaya, entonces, en lo que no les presenté lo de la plataforma, que lo voy a volver a presentar, es lo de lo que. Veamos lo que, cómo ustedes descargan el manual. Aquí está, ¿verdad? Students Manual P2, que quiere decir nivel 2. Ustedes entran y aquí ustedes pueden ir descargando sesión por sesión, pero ¿para qué van a ir descargando sesión por sesión? Mejor descárguenlo todo. Aquí ya está la flechita, ¿va? Aquí ustedes lo descargan. En esta flechita. Ahí me está cargando a mí. Yo ya lo descargué, ¿verdad? En mi computadora. Ustedes, sinceramente, yo no sé, como algunos lo ocupan en celular, no sé si así les aparece la presentación. Pero aquí está donde usted lo puede descargar todito y lo puede imprimir. Aunque aquí está la opción de imprimir de un solo, ¿va? Para quienes tienen impresora de un solo lo pueden imprimir. Vaya, entonces eso sería todo. Ok, esa sería entonces la introducción. ¿Hay algunas preguntas en cuanto a la introducción? ¿Qué es lo que se les explica en español, va? ¿Dudas? ¿Questions? Bueno. Deduzco que todo está claro. Okay. Again, welcome to this course, level 2. Let's begin the class. Okay. The topic for today is simple present statements. Simple present, remember? I live in Soyapango. I work at Inglés Corporativo. Okay, I like pupusas. Okay, simple present, simple present. Okay, the unit number one, work-related events. Okay, it has to be with events, activities at your workplace. The topic is simple present statements. You have to use simple present statements, simple present. Okay, the introduction of this class is you say hello, or hi, or good evening. Your name, for example, you say my name is Sandra, I live in Soyapango, I work at Inglés Corporativo. I like music. I like to listen to music. Example, right? Now you,
say the information about you. Say hello. Hi. One question. Una pregunta que quizás no hice en la introducción. ¿Hay alguien aquí que es nuevo, que nunca ha recibido los cursos? ¿Todos estuvieron en el nivel 1 aquí con inglés corporativo? Yes, teacher. Yes, teacher. Vale, entonces aquí no. Yes. Ya solo tengo experto. Vaya, piensen cómo me van a decir esta información ahorita. ¿Cuánto estás de dicho? Are you ready, Francisco? Yes, teacher. Okay, say your information. Say your introduction. Okay, my name is Francisco. I like la libertad. I work in James Brands. I like pupusas. Okay. Only some observations. Okay, Francisco. Okay, some observation. You have to say hello, hi, or good evening. One of the three. And you say live. And you say I work. This you say the name of the company you use at. Okay. What is the company? Hanesbrands. Hanesbrands. Okay, so you say I work at Hands Brands. Yes, at. Okay. Only that. Thank you very much. Nice to meet you, Francisco. Clara? Hello, teacher. My name is Clara Marina Sanchez. I live in Quetzaltepeque. I work at Hannes Brand Inc. I like sleep. English. You like English? I like English. Oh, good. Good. Okay, this Jay, Jose Leonel. Hi, teacher. Hola, ¿me escucho? Yes, yes. Okay, sería, my name is Jose Leonel. I like him. San Salvador. I work at Heinz Brand. I like to eat pupusas. The majority say pupusas. Okay. I say too, I like pupusas. Okay. Let's see. Carlos Jonathan. Hello, everyone. Good evening. My name is Jonathan. I live in Chalchuapa. I work at Hanesbrank and I like practice English. Good. English. You like to sing in English? And sometime when I take a shower, teacher. Just in the shower. Okay, yeah. Lady? Hi, good evening. My name is Lady Marily Gonzalez Garcia. I live in San Juan Opico. I work at Hanks Brand Company. I like to listen to music. Okay, good, lady. Good activity. Rafael? Good evening, everybody. My name is Rafael. I live in El Congo, Santa Ana. I work in Hanks Brand. I like drink coffee. Ah, you like the coffee. Delicious.
But it's bad for the health sometimes. Okay, Marco. Good evening. My name is Marco. I live in El Congo. I study and I like study. Mm-hmm. You study, what is the name of the institution? Inglés corporativo. Yes, I study at Inglés corporativo. I say I work at Inglés corporativo. Manuel. Hello. Good evening, Manuel. My name is Manuel. I live in Jayaque. I work at Confecciones Pedregal. I like tacos. You like tacos? Are you Mexican? Yes. Zulma, tell me. Good evening, teacher. My name is Zulma Elias. I live in San Salvador. I work at HBI Company. I like music and English. Excellent, Zulma, excellent. Now the turn is for Erika. Me? Yes, Erika. Ah, perdón, entiendo mucho por Erika. Oh. Michelle? Yes. Yes, okay, Michelle. Okay. Hi, good night, teacher. My name is Michelle Escamilla. I live in Lourdes, Colón. I work at El Salvador, so I like eat taquitos. Tacos. Do you work in different company, Michelle? No, es HBI, Hanes Brown. I the same. Yes. Okay, Luz, Yamilet. Hello, good evening. My name is Luz Yamilet Vicente. I live in San Juan Opico. I work at Hanes Brown. I like flowers. Oh, good, you like the flowers. Me too. I love flowers, especially the flor de loto, the loto flower. That is my favorite. Beautiful. Uh-huh. Okay, Jaime. Hello, teacher. Good evening. My name is Jaime Valmir Palacios. I live in Congo. I work at El Salvador. So I like to play soccer. But you're waiting in the stadium, right? Were you in the stadium, Jaime? No. No. Fortunately, no. You went. Hey, Daniel? You were in your house. Yes. Hey, Daniel? Hello. Good evening. My name is Daniel Lopez. I live in Lourdes, Colón. I work at Hasbrand. I like to play basketball. Ah, me too. It's my favorite sport. It's not soccer, it's basketball. But I am a woman, of course. And I play basketball. Can you believe it? I play at Inframen. Okay, Jocelyn. Jocelyn Abigail. Hi, teacher. Good evening. My name is Jocelyn Rodriguez. I live in Lourdes, Colón. I work at El Salvador, so I like resting my house. Good for you. Okay, Alison. Hello, everybody. Good evening. My name is Alison Margarita Avila. I live in Chalchuapa. I work at Supertext Chalchuapa. I like listen to music. Thank you. And do you like to rest, Alison? Because I see where you are. I can see where you are.
Do you understand what I say? ¿Puedo ver dónde está? Le digo. Ay, yo me quedé analizando en mi cuarto, en mi habitación. I told you I can see where you are. Alfredo? Hi, good evening. My name is Alfredo Cornejo. I live in La Libertad. I work at Confecciones El Pedregal. I like pupusas. Okay, the famous pupusas. Okay, and this girl that the last name is Varillas, sorry, in English is Varillas. Varillas? Because I don't know your name. What is your name? Julia. Hello, good evening. My name is Julia Varillas. I live in El Congo. I work at Confecciones El Pedregal. El Salvador, so I like sing. Oh, you like to sing. Are you a singer? Do you have good voice? What? Do you have good voice? You say that you like to sing. So. Do you like karaoke? Yeah. Yeah. Okay, who likes to sing? They like karaoke. Okay, David Alberto. Hello, good evening. My name is David Martinez. I live in Ciudad Arce. I work in San Juan Opico. I like listening to music. Okay, as far as I see, the majority like the music. And some of you like pupusas. Okay, guys, this is the introduction. I know your names. I know where you live. The majority live in, for example, you say El Congo, in Chalchuapa, La Libertad. Some say La Libertad. And one of you say San Salvador. Okay, San Juan Opico, you say. Some of you say San Juan Opico. Okay, let's continue now with the content. What are some activities that you do at your workplace? Okay, look. What it is? Do you do this activity in your company? Maybe not, right? This activity? This activity? Do you work with papers? This? Okay, these are the activities that are related with companies, but mostly with administrative things, administrative stuff. Okay, that is what you do, the activities. Let's say what is in English. Okay, check my emails. Okay, you check your emails, or you can check your WhatsApp messages. Because check is that you see what is, okay, and maybe you say you receive emails in your company if you work in an office, but you can check your WhatsApp too. Call clients, okay, some of you call clients in your work. Read a weekly report, you have to read reports, but this is a weekly report. Attend a meeting, maybe, yes, you do this. Okay, attend a meeting. And this, organize meetings. Okay, everybody repeat, please. Everybody repeat. Check my emails. Check my emails. Call clients. Read a weekly report.
Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Okay, again. What is this activity? Check email. This activity? Call client. This? Reading a report. This? Attended a meeting. This? Organize meetings. Okay, Luz, send me this. Check my emails. Yes. Call client. Clients. This. Read a weekly report. Weekly reports. This. Attend a meeting. Ten. Yes. This. Organize a meeting. Organize meetings. Organize. Okay, Michelle, tell me what it is. Check emails. This. Call clients. This for clients, read weekly reports. Organize meetings. Okay, Erica, what is attend meetings? What do you understand when I say attend meetings? In Spanish. Yes. Okay. Participar en la reunión. Exacto. Siento yo que es algo así. Yes. I just wanted to check if it is clear this for you. Okay, so we have checked my emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Organize. Okay, frequency time expressions. We have frequency time expressions to express how often we do some activities. For example, you say every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, you have Monday, Tuesday, Wednesday, weekend, month, year, but with every, it means cada, right? Cada. Every Monday is cada lunes, right? Todos, right? Every Monday is cada, but it means todos. Every Monday, it means this Monday, next Monday, and so on. Okay. Once a day is? Una vez al día. Yes. Okay. Once a month and once a year. Once a year. Usted no dice one a day or one time. You say once a day. Twice a day is? Dos veces. Okay. Yes, twice a day, twice a month, twice a year. Three times a day, three times a month, three times a year. Okay. A partir del tres veces, del tres, ya no va a decir, bueno,
solo va a decir para una vez once y para dos veces twice, pero de tres en adelante siempre va a decir el número y la palabra times. Three times, four times, five times, a million of times. Okay, you say the number and the word times. Okay, everybody repeat. Every Monday. Every Monday. Every Tuesday. Every Tuesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Every weekend. Every weekend. Every month. Every month. Every year. Every year. Once a day. Every year. Once a day. Once a month. Once a month. Once a year. Twice a day. Three times a month. Three times a month. Three times a year. Three times a year. Day, month, year. Day, month, day, a year. Okay, tell me the word that, or the expression with every, let me see. Allison, Allison, tell me the expression with every. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Exactly. This is, okay, Monday. Repeat, Allison. Monday. Say the Monday. Days, Daniel. Say the days or the expressions with once. Once a day, once a month. Once a year. Clara, tell me the expression with twice. Twice a day, twice a month, twice a year. Okay, twice a day, twice a month. Twice a year. Good. And I want to say, Jose Leonel, tell me the expression with times, three times. Yeah, three times a day. Three times, continue. A month. And? A year. And three times a year. Three times a year. Exactly. Okay, now look. Look. Okay, you have, how you use the frequency expressions? How do you use that? Exactly at the end of the sentence. You say, I check my emails every Monday. Give me another example of activity in another time expressions. Tell me one activity in one time expressions. Do you remember the activities? Organize meetings, attend meetings, read weekly reports. Attend a meeting. Time expression. Okay, I want to go back to for you to remember. Remember the activities. Wait a minute, please.
Okay, we have 5 activities. Check my emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Okay, now we go back. Okay, I check my emails every Monday. I check my emails every Monday. Another activity? Send a mail. I send my emails. Time expression? Every Monday. Every Monday. Another activity? Okay, I'm gonna go back again and I'm gonna give the numbers. Okay. Okay, check my emails, activity 1. Call clients, activity 2. Read a weekly report, activity 3. Attend a meeting, activity 4. Organize meetings, activity 5. Now tell me. Okay, this is activity number 1, right? I check my emails every Monday. Activity 2? Okay. I call clients every Monday. Uh-huh. I call clients every Monday. Activity 3? I read weekly report. Uh-huh. Every Monday. Report every Monday. Activity number 4? I attend a meeting every Monday. Activity number 5? I organize every Monday. Okay. Now I want to change the time expression. Vaya, ahora se mantiene la actividad, pero le voy a cambiar el time expression y usted dice la oración, ¿ok? Ready? Every Tuesday. How do you say that? My emails every Tuesday. Yes. Twice a day. I call clients twice a day. Okay. Si gustan, solamente digan esta actividad y solo vamos a ir cambiando la time expression. Okay. Three times a year. I check my emails once a year. I check my emails once a year. Ok, como veo poca participación, le voy a preguntar uno por uno. Ok. Dígame esta misma, solamente le voy cambiando el time expression. Ok, Rafael. Every morning. Check email every Monday. I say morning. Morning. I change it. Check email every Monday. Suma. Once a day. I check my email once a day. Erica, twice a year. Sorry, Michelle. I check my emails twice a year. Jonathan, 4 times a day. I check my emails 4 times a day. Lady, twice a month. I check my emails twice a month. Marco, every Tuesday. I check my emails every Thursday. Allison, every day.
I check my emails every day. Luz, Yamilet. Every weekend. I check my emails every weekend. Every weekend. Okay, Clara. Once a year. I check my emails once a year. Francisco, every year. I check my emails every year. Jaime, twice a day. I check my emails twice a day. Manuel, every Wednesday. I check my emails every Wednesday. Carlos, I don't remember if I asked. Okay, Carlos, twice a day. Ah, yes, I asked you, right? Oh. No me recuerdo si ya le pregunté porque no veía la foto, pero yo creo que sí, no veía la cámara, es la cosa. Yes, but I answer again. Okay, do it. Remember the expression? Twice a year. I check my emails twice a year. I don't remember the name of this girl. Can you please write your name, the one that is the last name, Varillas? Okay. I don't remember your name because I read the name. For you is 5 times a year. What? 5 times a year. I check my emails 5 times a year. Okay, now we are going to practice. This is the practice. Okay, what do you do every Monday? Here you ask the time expression every Monday. What do you do? What do you do? And then you answer the activity. I'll call clients every Monday. What do you do every Monday? I call clients every Monday. And here the question is, how often do you, okay, how often is the frequency you do the activities? For example, you say, how often do you organize meetings? And then the answer is, I organize meetings every Friday. Okay, here in this part, I want you to write 3 questions asking, what do you do every, or what do you do in different time expressions? And 3 activities you ask, how often do you, and 3 different activities. Okay, aquí en organized meetings pueden cambiarlo a alguna actividad que usted sea de su preferencia. Okay, so do it, write 3 questions with what do you do, and 3 questions, how often do you? Okay, do it in this moment. ¿Lo que realmente hacemos, teacher, o inventado? As you want. You use the activities in the lesson, in this class, or you use another activities, activity.
Are you ready? Okay, while you finish your activity, I'm going to pass the attendance.
Say present, please. Alfredo. Present. Alison. Present. Carlos Jonathan. Present. Clara Marina. Present. Dania. Present. David Alberto. Present. Erika Michelle. Present. Francisco Alexander. Present. Jaime Vladimir. Present. Jenny. Jenny didn't come, right? Jose Leonel. Present. Jocelyn Abigail. Present. Julia Margarita. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Presente de milagro. Sobreviviendo. Ajá, sí, ya veo. Ya leí ahí en el chat. En el, ajá. Marco. Present, teacher. María Edith. Rafael. Present. Reina Milagro. No present, right? Zulma. Present, teacher. Miren, es un ejemplo a seguir. Manuel se siente mal, dice, pero ahí está. Si quiere, solo esté de oyente, Manuel. Ok. Ok. Everybody finish? Yes. Yes. Okay. Bueno, ahorita vamos entonces a los breakout rooms y esas tres preguntas o seis preguntas se las tiene que hacer a un compañero. Okay. Cuando ya lo hayan hecho a un compañero, bueno, vamos a ir a grupos de tres. Entonces voy a preguntarles a unos cuantos aquí para que las digan en la clase. Ok. So let's go. Erika, Michelle. Se las hago yo. Bueno, hágame las usted a mí, José. No, como frecuente, algo así, quizás. Sí, va. Yo creo. Questions? Do you have any questions? Va que las preguntas, teacher, eran las que aparecían ahí. Hoy vamos a hacer de otra. Yo hice dos.
Pero me dice Julia que eran tres. No, eran seis. Ah. Sí, seis, tres y tres de cada uno. ¿No la hicieron así ninguno de ustedes? No. La primera pregunta, what do you do? Y la time expression eran tres. Y la otra, how often, eran tres también. O sea, son seis. Entonces nos faltan. Ah, pues falta todavía. ¿Y Jocelyn? Yo sí la vi. Ya ven, Jocelyn sí la vi. Yo sí le pregúntenselas a ellos dos, uno por uno. Y de ahí ellos que le pregunten las que tienen. Okay. Bye. Tell me, what do you do? Todavía. Ajá. Dos preguntas eran, ¿verdad, teacher? No, six. Six questions. Yes, six. Uy, sí, yo le estoy diciendo a Rafa que los dos había hecho él. Yo sí hice tres de cada de una. Ajá, tres de cada uno. Tres de cada uno son dos preguntas, ¿verdad? Yo no le entendí qué es lo que vamos a hacer. Solo hice una de cada una. Vaya, vaya, entonces aquí quien hizo todo fue Marco, va. Sí. Vaya, Marco, entonces hágale a esas seis preguntas a cada uno por uno. Y de ahí ellos que le hagan las que cada uno de ellos hizo a usted. Ajá, y se las hacemos y ellos que nos contesten. Sí, Rafael, háganle las seis preguntas a Rafael, se las va a contestar. De ahí a Alison las seis preguntas. Y de ahí ellos le van a hacer a usted las que ellos hicieron. ¿Qué ellos hicieron? La regaron porque yo sí hice las seis. Teacher, pero es que yo no logré ver las seis preguntas, teacher. ¿O había que inventarlas? Yo les dije que estaban libres a opción si ustedes usaban las que estaban ahí, las actividades que se vieron o... De otras actividades. O propias. Pero siempre teníamos que usar la estructura esa que estamos, que está aquí, ¿va? Yes, yes. Ajá. Porque yo así lo hice, aunque yo sí usé los que habíamos estado viendo. Vaya, entonces, hágalo así. Como la cuestión aquí es practicar y que ustedes vayan ya fluyendo un poco, ¿ok? Do it. Yeah. A ver, Rafa, te voy a hacer las... Porque yo solo es a mí. Hello, te va a regañar. ¿No? Te va a regañar. Soy regañona, ¿no? No, teníamos una duda, teacher. Porque yo escuché que usted dijo seis preguntas y yo a las dos preguntas que estaban ahí, solo les cambiamos la actividad y el time expression. Entonces solo hizo una y una. Ajá. Ah, eran tres. Solo les cambié eso a las dos preguntas. Ajá, sí, y eran tres de cada una. Lo mismo hizo. Así de aquí. ¿Cómo? ¿Quién hizo las seis? Porque seis es lo que salían por todas. Las dos lo hicimos igual. Ay, Manuel, como yo lo puse ahí de oyente. Sí. Ajá. Ah, vaya, entonces solo sí, esas, ajá. Háganse. Solo esas, háganse una a la otra. Sí, así lo estuvimos haciendo, las de ella y las mías, porque todas las cuatro son diferentes, digamos, las cuatro preguntas, las dos de ella y las dos mías. Ajá. Ok, háganselas entonces. Entendí. No, pero eran las del, si dijo seis, son las del manual, teacher. Yes. ¿Verdad que con la página número 10 del manual íbamos a trabajar?
No, no, con la de la presentación de PowerPoint, yo les puse el ejemplo. Ah, que yo no la tengo, teacher. Ajá, no, sí, es que ahí en la clase la presenté. Ay, pues no, y yo no hizo usted las preguntas, David. Yo solo había hecho las dos que usted puso, teacher, porque ahí sí me perdí. Ajá, es que yo dos tengo. Vaya, Erika, Michelle, y sí hizo las seis. No, es que yo tengo dos. Teacher, pero aquí estoy viendo. Solo las dos. Yo estoy viendo acá en el grupo, pero no está el PowerPoint, la presentación. No, es que no, solo en la clase, aquí se lo voy a volver a presentar, si te gusta. Vamos a ver. Sorry, teacher, pero nos está costando bastante el cambio. Esta. Bueno, esas dos, esas son las que hemos contestado a lo que nosotros hacemos, digamos. Es que yo les puse que hicieran tres de cada una. Ay, no. Tres de estas y tres de estas. Pero si solo una hicieron de cada una, entonces solo esas pregúntense, porque aquí, como usted dice, se está adaptando al cambio. Andamos y como la chinita en el bus. Y yo también me adapto. O sea, si solo se hicieron, entonces solo esas pregúntense. Solo esas pregúntense. Pero sería David, pregúntese a la tos. Dania, okay. A los dos, y Derica a los dos, okay. Teacher, y en la segunda cuando dijo how often, ¿qué significa often? How often es con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Ajá, de frecuencia. Ok. Ok, ahí lo dejo entonces. See you. Bueno. Gracias, teacher. ¿Conoce usted? ¿Conoce usted? Every day. Ah, vaya, pero como la pregunta que yo le hago tiene que ser con la misma respuesta, no sé qué es lo que usted puso. Nada. Es que yo no atiendo clientes. No, es que es como un ejemplo. Clara. Hola. Ahí está la teacher ahorita, le podemos preguntar bien de lo que tenemos duda ahorita. Pregunten. Teacher, yo entendí que íbamos a hacer, bueno, de la primera de cuánto YouTube every day, no sé si yo entendí mal que íbamos a hacer tres actividades o eran las tres preguntas que estaban ahí. Ajá, o sea, de la primera pregunta eran tres y de la tres segunda actividades. También. Ajá. Por todo iban a hacer seis preguntas. Ah, seis preguntas. Ajá, uh-huh. Son tres de cada actividad. Sí, tres de cada. Tres de cada pregunta. Ajá, tres de cada pregunta. Así. Podríamos ocupar los primeros ejemplos de digamos, check my email. Uh-huh. Al client, organize, esa palabra. Organize. Organize. Meeting. Uh-huh. Como la primera solamente iban a preguntar de una actividad pues, con la frecuencia, ¿vale? lo voy a poner aquí. Vaya, what do you do every Monday? Esta es la frecuencia, ¿va? Uh-huh. What do you do every Monday? Ahí cualquier respuesta puede ser. Es every Monday. Pero este es un ejemplo. Entonces la respuesta no es como predicha, sino que de acuerdo a cada quien. Sí. Lo que usted iba a poner aquí, every Monday. Y esta sí, es las actividades, sí. How often do you, y ahí podría haber ocupado las que estaban ahí como ejemplo, o unas nuevas. Personales. Una de su creatividad que en verdad ustedes hacen. Aquí les dejé libre, ustedes seleccionaron. Okay. Así okay. Era. Pero si okay. No lo hicieron así, entonces solo hagan las que sí hicieron. Ok. No, sí, yo así había entendido. Porque yo la última sí lo hice con las que usted dio. Uh-huh. Va.
¿Y usted, lady? ¿Cómo las hizo? Yo la primera pregunta había hecho las tres. O sea, solo una pregunta hizo por cada una. Sí, sí. Ah, vaya. Yo creo que también ellos. Ah, yo creo que también así hicieron. Vaya, entonces háganse las que tengan, porque sí, para que ya terminemos la actividad. Ok, teacher. That's it. Hello, hello. Hello, teacher. No questions? Only three. Bien. Solo eran tres oraciones usando el what did you do y tres usando el how often. Exactly. Ajá, yes. Okay. Los dos hicieron seis. Yeah. Sí. Ok, buenos estudiantes me han salido. Porque la mayoría solo hizo una pregunta. Ok, finish? Finish, yes. Yeah. Yes, I'm finished. Okay, guys. As an example, okay, I'm going to select Jaime and Carlos because they did it very well. I guess. Okay, Carlos and Jaime. Carlos, ask the questions to Jaime and Jaime to Carlos. Begin, okay. Jaime. I first. Yes, yes, begin, Jaime, begin. Okay, what did you do in the work? Like work, and inventory control and check and my emails. What did you do in your house? Oh, in my house, I
I'm sleep. Sleep and I take a shower and I eat pupusas. Okay, and what do you do with your friends? Oh, with my friends, I like and visit and the park and play soccer. Now you, Carlos. Okay. Question with how often, really? Okay, Jaime, how often do you attendance a meeting? Yes, I attend a meeting every day. Okay. How often do you check an email? I don't check email. Okay. How often do you call a client? What? How often do you call client? I don't call client. The reality, Jaime. Yes. Okay, thank you very much. Who was? Okay, in this part, I want to ask because of the time, I'm not going to ask every student, but who wants to participate? Who wants to participate? Who wants to say it? The time for you to participate, do it. Sorry for my voice. Nobody? Hey, what happened? No, teacher. Don't have it. No tengan pena. Okay. What happened? No. Okay, Rafael, for example, do you want to participate? Ask one question to your classmates. Teacher, how do you every Sunday? What do I do every Sunday? Me? Yeah, you. Ah, okay. It's very difficult to say. Okay, I go to the gym. Yeah, believe me, I go to the gym every Sunday. Do you like go to the gym? Yeah, I like it. And I rest. Very good. That is you wanted to ask me personally, see? Okay, yeah, that is what I do. Okay. Sunday. Yeah, Sunday. Anybody else? Sunday. Okay, if you know, we are going to go to the manual, guys, and practice the conversation that we is in the manual. Wait a minute, where is the manual? There's number 9. Yes, but wait a minute because I don't find it. Notice. Yes, here it is. Okay, look at this conversation. It's on page number 9. The page number 9. Okay, the topic is, as you know, simple present, work-related events in the unit. Here you have two people, Sofia and Mario. Okay, they are talking about their activities.
I'm going to read the conversation and you answer these two questions. Number one, what activity do Mario and Sofia do on Mondays? Number two, do you consider that it's important to check your email every day and why? Okay, I'm going to read it and you answer these two questions. Now, look, listen. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is important. It is very important. Okay, now answer the two questions. Okay, everybody answer. Number one, what activity do Mario and Sofia do on Monday? Check email, call clients. Mario check your mails and call clients. And Sofia read a weekly report and attend a meeting. Mario check your email. Only, we are going to say only the activity, check emails
And co-client. Clients. Co-client. And Sophia. And Sophia. Read a weekly report and attend a meeting. Organize meeting every 2 Monday. With a weekly report and attend meeting. And organize every 2 Monday. Meetings. I don't know what is happening with me. Every 2 Mondays. Very long answer. Come to cover all. Okay, very long answer, right? And do you consider that it's important to check your email every day? Yes, very important. Yes, it is important. Why? And then why? Why it is important? You are updated. Day, because you say I am updated. You know what is updated? Actualizado, as you say, Michelle. Is updated, actualizado. Because okay. I am updated. Good. Now, only we have 5 minutes for the class, but we are going to do it. We practice the conversation with a partner. Practice the conversation with a partner. Okay, listen again. Wait a minute, boys. Wait a minute. I'm going to erase. Okay, listen again. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, now practice with a partner very quickly. Jaime, Manuel is not here. Está, ¿verdad? Ay, es que va a hablar, no me contestó. No, él está algo enfermito. Okay, bueno. I am Sophia and you are Mario. Okay, Jaime, what do you do every Monday morning? I check my email and I call Queens for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day?
Yes, I go slowly. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, now I am Mario and you are Sofia. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a regular report and attend a meeting. I also have to organize meetings and every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's very important. Okay, thank you. Is that a good pronunciation? The pronunciation, it's okay. Okay, thank you. ¿Está bien? ¿Comienzo? ¿Te gusta a usted? Ok. Actually, I check it on all right twice a day. Great. It's very important. Yes. A ver, ahora vuelve a ser Sofía usted para seguir presentando. Así porque voy a repasar esa conversación que es bien larga. Bueno, sí. A ver, dele. What do you do every Monday morning? I check my email. Alfredo. Hello. You stay with me tonight. Okay. You're the number one. Me lo imaginé. la vez pasada usted era el número uno también. Yes. Uh-huh. Ay, ¿por qué, verdad? Porque Alfredo será orden alfabético por nombre, entonces. Creo que sí. Okay. Okay, guys, was nice to see you and meet you. I hope that everything is okay. I hope that you liked the class because it's your first time here. Okay, see you tomorrow. And have a nice night. See you tomorrow, everybody. Bye. Good night. Good night. Have a nice night. Ya, ¿verdad? Ajá.
Ajá, sí. Ya se fueron todos. Ajá, lo usual, ¿verdad? Que se les pregunta si han comprendido la clase, tiene alguna duda de lo que se vio hoy. ¿Alguna pronunciación que no le quedó claro o algo? En ahorita sí, una palabra. No sé cómo pronunciarla, pero déjeme abrir otra vez el documento que no me lo ha. Pero en la conversación está una palabra que se aparece. El comparte la conversación. Por favor. Y esta palabra que dice I, donde en Sofía, en la segunda, dice I had to read with light. Sería así, ¿no? Weekly. Weekly. Ajá, weekly report and attend a meeting. Ajá. Sí, va. Sí. Vaya, y esa palabra, la also, ¿cómo se llama? Also. Also. Also quiere decir también. También. Yo también. Yo también. No, permiso. I also have to organize. Yo también tengo que organizar, va. Also. Se ve como que fuera una O. Also. Also. Creo que solo eso. Y la otra, weekly, me dijo. Weekly. Ajá, weekly. ¿Weekly qué? De semanalmente. Semanalmente. Semanal. La weekly, como viene de semana, week. Ajá. Weekly, semana. Semanalmente, quiero decir. Semanalmente. Ah, pues sí. Dice que él lee el reporte semanalmente. Ah, pues aquí lo que, en esta clase, lo que le tiene que quedar claro es las actividades, ¿verdad? Las actividades y cómo se maneja las actividades de frecuencia, que es al final de la oración. Y de ahí eso que está aquí no lo logramos ver, pero prácticamente es lo que ya vimos, es las mismas actividades, ¿verdad? Y de ahí solo que usted ponga ahí al call clients, o sea, la actividad, acércate con las actividades, llenarlas. No era mucho, ¿verdad? No era mucho, no se vio mucho. Hoy se vio poquito porque como por la introducción que hay que explicarla. No. Sí. No, pero creo que solamente. Ajá. Esa pronunciación que me trabó a atender con Francisco, por acá. Y todo el mundo estaba confundido. Todo el mundo estaba confundido. Dice de que en este curso se inscribió ¿cómo que se llama esta niña? Reina Milagro Castro. Ajá. Y a mí me extraña porque tampoco no asistió, porque lo último del curso ella no lo hizo. El anterior, ella no hizo lo último del curso. Pero sí la incluyeron. Ajá, y veo que es que ella puso ahí de acuerdo, ¿se acuerda que les preguntaban de acuerdo? Sí, sí. ¿Y usted la conoce a ella? Sí, también a María Edith, oye, que mencionó de hoy también. Ajá, pero ella más o menos, ella sí terminó el curso, y cuando estaba antes sí faltaba de vez en cuando, pero... Ahora quizás le ha de haber olvidado, porque yo antes me acordé de usted. ¿Se le había olvidado? Me imagino yo que tal vez se le olvidó, a mí se me había olvidado y me acordé. Sí, como tengo los contactos, quizás le voy a mandar un mensaje. Y cabal, de los que estaban ustedes ahí, son los que faltaron. Edith, ella y no me acuerdo quién más, pero era del curso. Era del mismo curso anterior. Y la otra muchacha, quizás no va, la reina. No, ella no se inscribió. Ajá. Ella no se inscribió. Sí, en varios, no se inscribieron.
Vaya, entonces eso sería todo lo que no entendió el producido. Sí, solamente. Y de la clase así en general, ¿qué es lo que le cuesta entender a usted? ¿O cada clase usted siempre comprende? Sí. No, no todo, hay palabras que no le entiendo cuando está hablando usted. Ajá, mi inglés es el que a veces no entiende. Sí, ajá, pero como usted dice, ¿verdad? Que al final de tanto, o sea, lo que ustedes buscan es que uno por lógica vaya entendiendo más o menos, ¿va? Sí, ajá, fíjate que a nosotros, de parte de inglés corporativo, nos están pidiendo que solo les hablemos inglés. Porque ajá, yo recuerdo que sí, el no. Todo pasado, precisamente ella, por la que usted mencionó, Reina, me dijo una observación en la clase que ella quería que yo hablara más español. No sé si ajá. Recuerda que ella me hizo esa observación. Y yo sí, le me dije recuerdo. que iba a tratar de explicarle lo más que pudiera en español, pero en realidad las clases deben de ser solo en inglés. Y en inglés corporativo nos pide a nosotros que solo les hablemos en inglés. Sí, entiendo. Ojalá que en este módulo podamos hablar, se adapten un poco más, ¿verdad? Porque es poco a poco. Como ustedes Sí, ya más por buscan. eso trato de, como le digo, o sea, hay cosas que no le como entiendo porque no sé el significado tanto de la palabra, son palabras que no se escuchan como cotidianamente, ¿va? Entonces, cuando no le entiendo lo que hago, buscarla. Sí, Ajá, ¿verdad? entonces. Es que yo digo, Ajá. yo les explico unas cosas, pero lo que queda así, quedamos así, yo no lo explico porque es demasiado lo que hay que explicar, ¿va? No se puede traducir cada palabra o explicar cada palabra. Entonces, cada quien, ¿verdad? Cada quien debe de hacerlo, así como se dice. Rebuscarse para entender. Ajá, sí, hay que rebuscarse. Entonces, sí, como usted dice, la idea es esa, va, de que uno pues busque la manera de salir, porque pues sí, digamos, cuando alguien esté hablando con uno que no es clase ni nada, no con una persona particular, no se va a sentar a explicarle a uno lo que lo está tratando de decir, va. Mucho menos si ni sabe español ni siquiera. Sí, es que esto es poco a poco, es paso a Ajá, paso. no, por eso, ajá. Por eso le digo, yo, o sea, hay cosas que si no se le entienden, pero no es como que me quede en la luna tampoco. Ajá. Con solo que entienda lo del tema es suficiente. Ahí cuando no entienda lo del tema, ahí pregunte porque sí hay que explicarlo bien. Ajá, no. Sí, por eso no le pregunta poco. Ahorita le entendí alguna que dijo y de hoy no le entendí bien, porque según yo usted dijo dos oraciones inventadas, pero no le como por ahorita me está fallando el internet. Entonces por eso Pero no le se me trabó quizás. sí lo dije porque varios lo hicieron así, tres hicieron. O sea, Ajá, no pero fueron todos. Sí. Ajá. Pero bueno, vamos a estar más pendientes entonces. Sí, a ver. Cualquier cosa así que no entienda, siempre pregunte, ¿verdad? Pregunten. Como Sí, siempre. yo le. Vaya, pues entonces sería todo, Alfredo. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. Bueno. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. You too.